tal amigos del blog de la Peña Literaria de Santiago Tuxtla? Estamos con el licenciado Yosabet Cadena González en esta entrevista para el equipo, para el grupo de la Peña Literaria de Santiago Tuxtla. Yosabet, básicamente, ¿cuál es el porcentaje destinado de cultura en Santiago Tuxtla? Nosotros estamos invirtiendo una buena cantidad de recursos para que en este año podamos engrandecer más a nuestro municipio en el aspecto cultural y en el aspecto folclórico. Queremos rescatar nuestras tradiciones, que son muy ricas y que tienen ya muchos, muchos años de realizarse. Hemos estado apoyando a muchos grupos culturales porque nos interesa mucho tener esa comunicación con todos para que así podamos nosotros hacer más grande nuestro municipio, engrandecerlo. Y con la participación de todos estoy muy, muy seguro de que vamos a poder lograrlo. Siempre hemos nosotros hecho el compromiso con la gente de tomar en cuenta las diferentes opiniones, las diferentes ideas, aunque sean diferentes a las nuestras, pero que podamos llegar a un punto en el que todos coincidamos para que podamos hacer de nuestro municipio un municipio más fuerte, más grande, y que en el terreno cultural, por supuesto que hay diversidad de ideas. Ahí es donde la gran intención de este ayuntamiento que presidimos es que podamos darle a Santiago un repunte en el terreno cultural, que podamos nosotros salir adelante. Ya lo hemos hecho en estos 4 meses que llevamos al frente de la administración. Logramos en el mes de marzo tener la presencia del gobernador del estado y para que nos pudiera institucionalizar el evento de ritos, ceremonias y festividades mágicas con nuestros amigos, los curanderos, brujos, hechiceros, y también en el terreno religioso, pero que también es un aspecto muy importante para Santiago, lograr que nuestra procesión del silencio tuviera una gran difusión y que tuviera un gran éxito en la participación de la gente. Y ahora estamos enmarcando mucho el apoyo a grupos soneros, este folclore que nos engrandece mucho y que nosotros queremos apoyar también bastante para que estos grupos puedan tener una gran participación. Y nos estamos enfocando, por supuesto, a la feria titular, en la que vamos a tener la gran participación del gobierno del estado, porque a Santiago Tuxtla, nuestro gobernador, el licenciado Fidel Herrera Beltrán, no nos ha dejado solos y siempre nos ha distinguido, a partir de que tomamos la administración, siempre nos ha distinguido con apoyos, con ayuda, y está, por supuesto, que participando muy fuerte para que podamos tener una gran feria, y que estamos cuidando todos los detalles para poderle brindar a nuestros propios paisanos, a nuestros amigos, a nuestros visitantes, a todos los turistas que nos acompañan, a que puedan disfrutar de una feria tranquila, una feria con mucho folclor y con muchos detalles tan nuestros como nuestras tradiciones, para que puedan tener un buen sabor de boca y puedan regresar y se enamoren más de nuestro terruño Santiago Tuxtla. Fíjate que en Santiago Tuxtla hay mucha producción discográfica, musical, mucho grupo sonero, poetas y demás. Con respecto a las ediciones, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo invito a que se acerquen a nosotros, que no pierdan esa comunicación, en lo que nosotros podamos intervenir con trámites, con gestiones, con Conaculta, con PACMIC, con el Instituto Veracruzano de Cultura, con la Secretaría de Educación y con el propio gobernador del estado, por supuesto que lo vamos a hacer. Solo les pedimos que estén muy en contacto con nosotros, porque tenemos la disposición de poder apoyar y de que podamos participar todos. En el plano personal, ¿cómo te sientes siendo presidente municipal? Eres una persona muy joven que está haciendo el trabajo bien, pero en lo íntimo, en lo personal, ¿qué nos puedes decir? Quisiéramos hacer más, por supuesto. Estamos apenas iniciando. Son muchos los compromisos, pero el compromiso más grande es poder trabajar de manera transparente, clara, con toda la gente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por la gente, ayudar a quien más lo necesita, y ese es nuestro gran compromiso con toda la gente, con todos, con toda la sociedad de Santiago. Dar mejores resultados, aún a pesar de tener
pocos recursos, pero queremos nosotros hacerlo con una gran responsabilidad. Y bueno, ya no estamos tan jóvenes, pero tenemos ahora sí que la fuerza que nos impulsa para poder trabajar, y eso nos lo da la misma gente. Cuando vemos necesidad, cuando vemos a niños y niñas que no tienen las condiciones suficientes para poder vivir mejor, pues nosotros agarramos esa fuerza que nos da esa necesidad para poder trabajar mejor por Santiago Tuxtla. Muchas gracias.